Muy buenas tardes a todas. Vamos a estar comenzando el evento. Queremos que sea un evento en tono festivo, porque es una celebración. Os agradecemos mucho a todas las que estáis asistiendo. Os invitamos a disfrutar de esta oportunidad de encuentro intergeneracional. No sé si sois conscientes, pero estamos comunidades religiosas, colaboradoras, antiguas alumnas, actuales alumnas del Soto, veo algún nombre conocido. Estamos las más mayores y las más jóvenes. Y nos sentimos unidas todas en una gran familia, la familia de Mary World, a lo largo de todo el mundo. Os voy a ir presentando, por si no conocéis, a todas las participantes que han organizado este evento y las iré después dando paso para que cada una de ellas os vaya compartiendo algo. Está con nosotros en primer lugar Janet Palafox, que ella está desde Nueva York y es la actual responsable de la oficina del IBVM y de la CJ en las Naciones Unidas. Te agradecemos tu trabajo generoso y comprometido, Janet, y tu presencia aquí con nosotras hoy. También tenemos a nuestra actual Youth Representative, Irene Cebrián, que luego os hablará y que está haciendo un trabajo magnífico durante este curso, poniendo toda su capacidad y su entusiasmo para movilizar el compromiso de los más jóvenes. Tal como hicieron anteriormente sus predecesoras en años anteriores, María Pérez y Carlota Gallo. Y por supuesto tenemos a Cecilia O'Dyer, que ha sido una pieza fundamental de la presencia del IBVM en la ONU durante muchos años como representante en la oficina en Nueva York y ahora desde aquí en España. Bueno, y sin más, pues os voy a le voy a dar paso a Irene, con quien vamos a hacer memoria. Vamos a volver a hace 20 años, cuando todo empezó. Adelante, Irene. Bueno, buenos días a todas. Lo primero de todo, muchas gracias por estar aquí y para no alargarme y no repetirme, porque la verdad es que Marta lo ha dicho ya todo y lo ha hecho fenomenal, pero bueno, tenemos muchas ganas de compartir con vosotras la celebración de los 20 años y con esa idea en mente, pues queríamos empezar un poco y voy a ver si me deja compartir la pantalla, enseñándoos pues qué ha pasado en el mundo. Desde que se creó el instituto. Me imagino que estaréis viendo en pantalla dos portadas de periódicos, si no es así, pues me lo avisáis, una del Mundo y una del País, que bueno, más allá de detenernos en las noticias concretas que salen, es un poco para ponernos en situación. La mayoría de vosotros identificaréis mucho mejor que yo las noticias que salen en la portada, porque yo no tengo conciencia en ese momento de haberlas leído, pero creo que ver qué estaba pasando en el mundo, o en este caso en nuestro país, en el momento en el que se crea el instituto, hace justo hoy 20 años, estas dos portadas son el 31 de enero del 2004, pues nos ayuda a ponernos un poco en situación respecto a pues la cantidad de tiempo que ha pasado desde que se abrió la oficina del instituto, ahora la oficina del instituto con la Congregación de Jesús en Nueva York, al amparo de COSOC. Y bueno, desde entonces, como ya contamos en el vídeo promocional que a lo mejor ya os ha llegado, pues han pasado muchas cosas, no solo en el mundo, la primavera árabe, la elección de reelección de Obama, la crisis financiera del 2008, la aprobación de la Agenda 2030, sino que el instituto también ha seguido su camino, pues obteniendo estatus especial consultivo de las Naciones Unidas, que le permite organizar conferencias, hacer recomendaciones, hacer informes. Y bueno, todo este recorrido os va a explicar mucho mejor Carlota más adelante, pero este primer momento era un poco para ponernos en situación y tomar conciencia de no solo de la cantidad de tiempo, sino de la cantidad de experiencias y la cantidad de hitos históricos que el instituto ha presenciado y en gran medida a los que ha contribuido desde que empezó su recorrido a las Naciones Unidas. Así que bueno, pues os invito a tomar este momento como una toma de conciencia de dónde os encontrabais en ese momento, qué estaba pasando en vuestra vida, dónde vivíais y así pues hacernos un poco conscientes de la envergadura de lo que estamos celebrando hoy. Y nada, le doy paso de nuevo a Marta. Muchas gracias, Irene. Bueno, a continuación,
Pasamos la palabra a Cecilia, que va a explicar brevemente lo que es el marco institucional del IBVM y de en las Naciones Unidas. Sí, muchas gracias, Marta. Sí, yo era la representante del IBVM en la ONU durante 7 años, y en ese tiempo fue del 2013 hasta el 2020, y en ese tiempo también tuve la gran alegría de que la congregación de Jesús y nosotras, pues íbamos cada vez más haciendo cosas juntas para finalmente unirnos, ¿no? Y entonces en el 2017 vino Cynthia de la India, Cynthia Matthew de la India, para trabajar conmigo allí en Naciones Unidas, ¿no? Pero antes de todo, a la hora de pensar en esto, he pensado, ¿qué me suelen preguntar la gente sobre todo esto, ¿no? Entonces, claro, a veces dicen, pero oye, pero ¿por qué vosotros? ¿Por qué fuisteis a la ONU, ¿no? Entonces, pensando, yo creo que cuando empezamos y los años anteriores, entre nosotros había una conciencia de que el instituto o las irlandesas, que nos llamemos aquí, en otros sitios nos llaman de otras maneras, y estamos en veintitantos países, había como una sensación de que el grupo nuestro, éramos un grupo internacional y global. Y eso también resonaba con lo que estaba pasando en el mundo en aquel entonces, que la globalización, estábamos hablando de la globalización de todo, incluso la globalización de los problemas sociales enormes, ¿no? Y entonces yo creo que eso y ese tipo de mundo y ese momento, yo creo que nos llevó a nosotros a decir, miren, nosotros un sitio donde podemos estar, y no éramos la única congregación, ¿no? Es en el intentar trabajar y colaborar con Naciones Unidas, ¿no? Entonces, ese fue básicamente el razonamiento, ¿no? Queríamos, ante todo, un mundo más justo y pacífico para todo el mundo, ¿no? Y claro, en nuestro caso, en aquel momento también el tema de mujeres y niñas era importante y sigue siéndolo, ¿no? Entonces, otra pregunta que me suelen hacer, pero ¿dónde trabajáis vosotros cuando estáis allí en Nueva York? Porque todo el mundo tiene la imagen de ese edificio grande, alto, 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 y piensan que allí estamos nosotros. Pues de eso nada. En ese edificio alto que suele salir allí, trabaja todo el personal de Naciones Unidas, ¿no? Allí está el secretario general y todo, me parece que son más de 3.000 personas, pero todo personal de Naciones Unidas. Entonces, eso quiere decir que ni los representantes de los gobiernos, que allí llaman las misiones permanentes, o sea que todo el mundo diplomático allí y todas las ONGs y otros grupos, nuestras oficinas están en otras zonas en Nueva York, generalmente bastante cerca de Naciones Unidas, ¿no? Pero no estamos trabajando todo el tiempo en ese edificio. Sí, vamos a reuniones y todo eso, ¿no? Pero esto para que esté claro, ¿no? Entonces, pero además de Nueva York, también nosotros tenemos la oficina en Nueva York, pero también solemos participar o hemos participado alguna vez en eventos, por ejemplo, en Ginebra, donde tratan derechos humanos, en Viena, donde está todo el mundo de la trata de personas, que es lo que nos lleva allí, pero allí están todos los malos. Todo el mundo del crimen se trata en Viena, ¿no? Y nosotros estamos allí para el tema de la trata de personas, también en Nairobi, donde tratan el medio ambiente. Y a veces también hemos estado en oficinas originales. Por ejemplo, hemos tenido grupos en Santiago de Chile que iban de países de Latinoamérica allí, ¿no? Entonces, eso un poco el dónde, ¿no? Entonces, preguntan también, bueno, pero para trabajar allí, ¿eso cómo lo hacéis o qué es lo que tenéis que hacer o cómo os organizáis para poder colaborar con las Naciones Unidas, ¿no?
Entonces, os cuento un poco para empezar. Naciones Unidas tiene como seis lo que llaman órganos principales, ¿no? Algunas los conocemos de sobra y otras no tanto. Está la Asamblea General, está el Consejo de Seguridad, está el ECOSOC, que es el Consejo Económico y Social, está la Secretaría, que es el edificio alto que allí están todos, está el Consejo de Administración Fiduciaria y está el Tribunal Internacional de la Justicia, que estamos oyendo estos días hablar bastante de ese tribunal que está en La Haya. Los demás están en Nueva York, ¿no? Entonces, nosotros en un principio nos adherimos al lo que llaman el Departamento de Comunicación Global. Entonces, el Departamento de Comunicación Global es parte del todo el lo que es la comunicación de la ONU. Hay una parte específica que es para la sociedad civil y la idea es que las organizaciones que estamos allí, que por una parte nosotros damos información sobre la ONU y sobre todo lo que hace la ONU a nuestras redes y por otro lado traemos lo que estamos haciendo en todo el mundo para Naciones Unidas, para que allí sepan y conozcan nuestros esfuerzos para, de alguna manera, cumplir lo que son los ideales de Naciones Unidas, ¿no? Entonces empezamos allí, estuvimos con el Departamento de Comunicación Global durante casi 10 años. En el 2015 conseguimos acreditación con ECOSOC. Ahora, ECOSOC es el sitio donde verdaderamente puedes tener algún impacto, ¿no? Es la punta de entrada oficial, ¿no? Y eso te permite, cuando tú perteneces a ECOSOC, te permite hacer intervenciones en diferentes foros y procesos de la ONU, y después organizar eventos para concienciar, y todo eso se hace con las misiones permanentes, ¿no? Entonces, eso es un poquito por encima eso, pero luego, ¿qué hacemos con todo esto, ¿no? Para empezar, somos casi 6.000, ya casi 6.000 ONGs acreditados con ECOSOC, lo cual quiere decir que si alguien me dice a mí, mire, Cecilia, nosotros tenemos un problema gordísimo en donde sea, aquí en Córdoba, tú vete y a ver qué puedes hacer. De eso nada, no podemos ir directamente a hablar con el secretario general sobre nuestro caso particular, nada de eso. Allí nos tenemos que organizar en comités, diferentes tipos de comités, ¿no? Y grupos para trabajar juntos. Es todo trabajos de colaboración, ¿no? Entonces, eso lo solemos hacer, nos solemos organizar, por ejemplo, en grupos afines. O sea que tenemos, por ejemplo, los intereses que tenemos, que pueden ser como la erradicación de la pobreza, el empoderamiento de las mujeres, la trata de personas, pues nos unimos con otros grupos que tienen intereses similares. Eso es una manera. Hay otras formas de agruparnos que puede ser, por ejemplo, nosotros formamos parte de un grupo de congregaciones religiosas que decidimos, pues nos vamos a unir para trabajar y colaborar juntas, para no estar repitiendo cada grupo lo mismo. Entonces, con eso, eso nos ayuda y podemos hacer como intervenciones conjuntas. Tenemos muchísima información que podemos traer y después podemos organizarnos muy bien para ir a hablar con los diferentes, sí, los diplomáticos, las mujeres y hombres que están representando nuestros países, ¿no? Para hablar con ellos en las misiones. Y después, por otro lado, hay otro grupo también que es un grupo de interreligioso, ¿no? Que somos de diferentes religiones y allí trabajamos para diferentes temas también.
Entonces, eso, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, viene una comisión y entonces hay toda una preparación, nos unimos por grupos y preparamos juntos lo que el contenido de lo que queremos decir. Eso es una cosa. Podemos ponerlo por escrito o podemos hacer una intervención oral. Nos vamos poniendo de acuerdo. Y esto se hace para todo lo que hay allí, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y después, por otro lado, solemos organizar con los estados, con las misiones permanentes, lo que llaman side events, que son eventos. Y entonces allí la idea es, por una parte, concienciar al mundo diplomático, porque, claro, no tienen la experiencia de lo que pasa a pie, ¿no? Entonces les interesa saber qué es lo que estamos haciendo en los diferentes países, gente como nosotras, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y después, por otro lado, para que allí escuchen también de gente nuestra qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, eso va creando conciencia y cultura. Sí, y una colaboración y conocimiento mutuo que es muy, muy bonito. Entonces, eso, y después, claro, tenemos como, por un lado, comisiones, tenemos foros políticos, todo eso tiene mucha preparación y allí estamos. Y entonces, hay veces que, por ejemplo, cuando hay procesos, por ejemplo, el caso de los ODS, que fue un proceso de 3 años, ¿no? Y entonces, lo que solían hacer las personas que lo estaban facilitando es que de vez en cuando, pues, invitaban a la sociedad civil a un encuentro y allí nosotros decimos, pues a nosotros nos interesa que estos datos que son importantes para nosotros estén en los documentos. Y entonces eso una y otra vez lo solemos hacer. Entonces eso para que sepáis que eso es más o menos la manera, ¿no? De participar. Y suele ser bonito esa participación y es bonito cuando, porque dicen muchas veces es que es muy importante el trabajo de los ONGs, es sumamente importante porque además cuando sacan, por ejemplo, vamos a suponer los ODS, que es reciente e importante, pues a través de los ONGs eso se va como sembrando y se va conociendo y se van viendo y vamos intentando cumplir esos ideales y esos objetivos, ¿no? De diferentes maneras. Y entonces en ese sentido hacemos una aportación sumamente importante. Dentro también de hablo de ONGs porque nosotros somos ONGs, también están lo que llaman otras partes interesadas, ¿no? Entonces, a la vez allí está el mundo de la empresa, por ejemplo, el mundo científico, sí, vienen también, por ejemplo, parlamentarios, vienen autoridades locales, y entonces, y todo el mundo dice, pues, lo que es importante para ese grupo y se va incorporando en los documentos. Y al final son los diplomáticos que hacen todas las negociaciones y al final se ve lo que está en el documento o no y después si estamos contentos y contentos o si no. Y eso lo conocéis todo el mundo. Yo creo que de escuchar pues el COP28 y todo, qué es lo que decimos después, ¿no? Aparte de todo eso, claro, cada ONG y nosotros tenemos toda una red de personas detrás de nosotras, ¿no? Allí, pues, entre pues, colegios, diferentes proyectos, familias, muchas miles de personas, ¿no? Entonces, hay una parte importante que tenemos que hacer nosotras, es comunicar, a ver cómo comunicamos. Entonces, tenemos todos los medios de comunicación. Desde la misma oficina de Nueva York y en la página web, pues los medios sociales y después boletines, ¿no? Entonces, a los cuales os podéis apuntar y eso, ¿no? Después, por otro lado, pues solemos traer a personas para compartir su experiencia y en diferentes foros allí. Y hay otras muchas cosas, así que Janet luego hablará de más de esto, ¿no? Pero que
En total, es un trabajo, y la verdad que para mí ha sido fascinante. Y después, claro, aquí en España, sobre todo a la vuelta, cuando yo era mucho más consciente de que cómo funciona todo aquello, pues ya aquí, una de las cosas que vi desde el principio era el tema de la juventud, ¿no? Y cuando estaba en Nueva York, pues empecé, bueno, había becarias o interns, pero hubo unos años cuando hicimos Youth Representative allí, había unas chicas jóvenes que hicieron una aportación impresionante. Entonces aquí a la vuelta pues decidí, pues mire, esto sería una cosa muy buena empezar aquí en España, ¿no? Y veo que algunas de las que estáis aquí entre Clara y Marcos, pues ya tenéis algo de experiencia de lo que hemos estado haciendo, de lo que han estado haciendo las Youth Representatives, ¿no? Entonces yo creo que con eso espero que os haya dado una idea de un poco, sí, la totalidad del tema. Sí. Muchas gracias, Cecilia. Sí, la verdad que nos has dado mucha información y nos hacemos un poco más idea del funcionamiento, ¿verdad? Para los que no habían escuchado antes. Bueno, a continuación, Carlota Gallo nos va a presentar pues un breve recorrido de lo que han sido estos 20 años y los hitos más importantes del Instituto en las Naciones Unidas. Adelante, Carlota. Muy bien, muchas gracias Marta. Y bueno, lo primero es expresar la gran alegría que me produce pues ver esta pequeña comunidad, este pequeño momento que vamos a tener todos de compartir pues la experiencia de estos 20 años de recorrido de IBBM, del Instituto, en Naciones Unidas. Entonces yo muy brevemente os voy a exponer un poco el camino, ¿no? A ver si vais a ver mi pantalla, yo creo que sí. Vale, creo que se ve, ¿verdad? Bueno, Sí. vale, fenomenal. Bueno, pues como muy bien ha expresado antes Cecilia, esta aventura en Naciones Unidas nace en el año 2003 y es justo en este último año, en el 2023, cuando se ha cumplido pues el 20 aniversario. Durante todo este recorrido pues podemos destacar pues a una serie de religiosas que han estado desempeñando esa labor en Naciones Unidas. La primera de ellas fue Evelyn Hunter, que fue la primera representante del Instituto en Naciones Unidas. Como ha dicho Cecilia antes, empezaron con presencia en el Departamento de Comunicación Global y luego más tarde pues consiguieron en 2015 pues esa acreditación tan importante que las consolidaba como pues ONG, parte de la sociedad civil dentro del Consejo Económico y Social, ¿no? Como reto inicial, pues quizás a muchos de nosotros la ONU a veces pues pensamos en ella y pensamos que es muy burocrática, ¿no? Que quizás podía ser más eficiente y la labor realmente no es tan efectiva. Por lo tanto, quizás ese reto inicial, ese challenge que tenían nuestras religiosas era pues intentar compartir las experiencias que tenían nuestras religiosas del instituto y bueno, dentro de este sistema tan complejo que conforma la ONU, ¿no? Y sobre todo intentar desmentir ese mito de ineficiencia, porque como ha dicho Cecilia, es muy importante el poder que se tiene como ONG dentro de la sociedad civil, porque efectivamente se pueden traer una serie de propuestas y realizar, bueno, sí, realizar como esa simbiosis con la labor más política de Naciones Unidas, ¿no? La labor diplomática. Luego, pues en 2006, pues tenemos a Doreen Kirby, en 2009 a Marila de Sousa, la tercera representante, Anne Kelly, en 2010, Cecilia, que está aquí presente, sería la quinta representante. Y luego, pues también destacar, es muy importante el año 2015, porque en ese mismo año, pues sale a la luz la Agenda 2030, que todos conocemos, y lógicamente, pues está formada por esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, con 186 metas a cumplir. El deadline, la fecha límite es el 2030, y bueno, todavía nos queda un poquito, pero bueno, es importante resaltar eso. También pues salió publicada el Laudato Si, que es la encíclica del Papa sobre el desarrollo sostenible. Y bueno, a día de hoy pues también tenemos
a Janet, un momentín, a Janet Palafox, que está aquí presente y que nos hablará un poquito ahora de la labor más específica que se está llevando ahora. Alguna de las áreas, pues bueno, pues como ha mencionado antes Cecilia, pues es la erradicación de la pobreza, tratan también con la ciudadanía global, cuestiones sobre medio ambiente, han estado presentes y tienen bastante actividad sobre el cambio climático, los derechos de la mujer, por lo tanto igualdad de género, el acceso a la educación, etcétera. Y yo creo que quizás de esta parte, a mí me gustaría que os quedarais con este eslogan, ¿no? Que son esos 20 años que llevan nuestras religiosas, que es un motivo de felicidad y orgullo, trabajando para hacer pues, de nuestro mundo una casa común más humana y más justa. Entonces, ahora nos va a explicar Janet un poquito la labor actual que están desempeñando. Vale, solamente deciros que Janet va a hablar en inglés, claro. Entonces, aquellos que queráis escucharla en castellano, abajo en la regleta veis que hay uno de los símbolos que es un globo terráqueo. Tenéis que pinchar con el ratón encima, se desplegará un menú y podéis elegir el canal que queráis para escucharla, en inglés o en español. Bueno, Janet, pues te damos paso para Janet va a explicar un poco la labor actual, cuáles son los grandes retos del IBVM en las Naciones Unidas actualmente. Thank you, Marta. Can you hear me now? Okay. Marta, muchas gracias. ¿Me oyes ahora? Thank you so much for your invitation. And I Muchas do gracias por apologize vuestra that invitación. my Spanish is Y not as strong as I siento would like it to que mi be so español that I can no speak es tan with you in fluido Spanish. como me I gustaría, así know I que learned your no language puedo in hablar con Salamanca ustedes en in español. 2014, but the lack Aprendí of en practice, Salamanca en I have lost 2013, most of pero it. And el I'm no hoping that when practicar, I finish pues here, la verdad I es que he could perdido return mucho. to learning Pero your espero beautiful que ya language, because it is pueda also volver my a heritage. aprender vuestro Coming from the maravilloso Philippines, idioma, of porque también es el de mis Spanish-Mexican heritage that you can antepasados, see in porque yo my tengo surname. un antepasados filipinos y So, mexicanos, apologies. como Lo podéis ver en mi siento. apellido. Así And que lo thank you, siento. Cecilia, for that wonderful, Gracias, Cecilia Cecilia and Carlota, for the wonderful y introductions to the Carlota work that por la is being done on maravillosa behalf of introducción que Youth habéis by hecho, ¿eh? Network at the UN. And I would like Por to cómo habéis reiterate trabajado that en red I en las stand Naciones on the Unidas. shoulders Quiero of amazing reiterar women who started this journey que with you, yo Cecilia. So the work that we're sigo el doing trabajo will de not have unas been mujeres maravillosas que possible han hecho desde without the hace 20 amazing años. work Sin su of trabajo, nada people sería like posible Cecilia ahora. Han and hecho un those trabajo before her impresionante, to gente como establish the Cecilia work y las we que do le here. estuvieron antes So que in ella, fact, para my empezar y work is that establecer of el tipo Cynthia de up trabajo. until Así December que 20 mi last trabajo year y el when she de left Cintia hasta went back to India diciembre del 23, que was cuando made ya quite volvió a la India, easier se ha because of hecho those de manera previous work that fácil happened at the UN, por el trabajo previo que especially se ha llevado a cabo en las for our Naciones network in Unidas, sobre IBVM, todo who have been por nuestro exposed to this trabajo en work for the red en last el 20 IBVM, years. And with the amazing work of que llevan Cynthia, 20 our años sisters haciéndolo from the y que Congregation el of trabajo también Jesus fantástico de have been Cintia exposed to the y work otras that y we are hermanas de la doing. Congregación de And so we Jesús continue the journey. que han hecho el trabajo que estamos haciendo nosotros. Así que seguimos el So I'd camino. like to speak about how our Mary Ward Me gustaría Network hablar are able to engage cómo with the nuestra work red that we are doing. de Mary As Ward Cecilia mentioned, se we entrelaza con el cannot do trabajo the que hacemos. work Como Cecilia ha dicho in New ya, York or no in podemos hacer el trabajo Geneva en when we Nueva have a York chance to go there o en without Ginebra, the donde information and the tenemos work oportunidad and de ir, collaboration sin inf la of our información y el network trabajo on the y la ground. colaboración de nuestro So trabajo during en my red en time, el día a día y we desde have abajo. increased Así the que engagement of durante our mi network tiempo thanks to Cecilia's hemos connections implementado, that she gracias a has Cecilia, really con las conexiones que hemos tenido con ella, worked hemos hard implementado in nuestra red. establishing. Ella
ha trabajado mucho en establecer diferentes conexiones aquí. Hemos sido capaces de relacionarnos con más y más gente para intervenir en los foros. Y beneficiarnos, si es que podemos decirlo, de la pandemia, porque durante esos años empezamos a reunirnos de manera virtual y nos comprometemos a ello, y así que desde el 2020 hemos sido capaces de seguir comprometidas a través de virtual y hemos sido capaces de asistir también a eventos de la manera que se podía y participar también con las jóvenes porque ellas podían hablar. Así que en el 21 teníamos más de 14 estudiantes de Brasil, India, Mauricio, Inglaterra, Australia y Nepal que se nos unieron para una serie de conferencias que se llevaron a cabo en las Naciones Unidas. Después, luego empezó el programa del Mary Ward, la juventud de Mary Ward, en el 21. Y esperamos tener también que nuestras estudiantes y jóvenes en España también se metan dentro de esta organización, porque una de las situaciones es que tenemos que ser mucho más inclusivos, porque la mayoría de nuestros colegios son de niñas y estamos luchando por los derechos de las niñas, así que vamos a involucrar especialmente a niñas. Pero que no solamente en España, también en Irlanda y en otros países tenemos colegios mixtos. Así que vamos a esperar que Marta y Cecilia y Irene, a ver cómo podemos también involucrar a nuestros chicos, estudiantes chicos. Porque, de hecho, porque si queremos llegar a una igualdad de género, tenemos que trabajar hombres y mujeres juntos. La manera como se está sucediendo ahora, pues, bueno, pues no se parece mucho, mucho, mucho al... Tenemos que llegar mucho más allá de lo que es la igualdad de género. Tiene que ser una realidad. Lo mismo para... niños, mujeres, niñas y niñas. Podemos trabajar en ese área. Bueno, yo hablo con vuestra representante de las Naciones Unidas para que hagan el trabajo de manera global. Una de las cosas que ha pasado es que hemos sido capaces de pedir información de vuestras representantes. Así que en España, vuestra representante, ahora es, en este momento es Marta, la representante. Tenemos que pedirles información de qué está pasando en el día a día en España. Incorporarlo. Bueno, Cecilia ha hablado de escritos. Documentos escritos o charlas orales, etc. Lo que es importante es oír las voces de la gente del suelo, por así decir, de las bases, y eso esperamos a la hora de involucrar a los y las estudiantes. Yo no voy a hablar en su nombre. Ellos hablarán y hablan por sí mismos, por sí mismas. Y os digo que a mí eso me da mucha esperanza en el trabajo que yo hago, porque tenemos una red de estudiantes y de gente joven como Carlota e Irene, que son gente mucho más articulada de lo que yo soy y más organizada de lo que yo soy y están súper puestas en las soluciones de los temas de que tratan. Pero la nación, no solamente yo estoy interesada en la gente joven, sino también las Naciones Unidas.
De manera que ahora se ha establecido una oficina para la juventud en las Naciones Unidas para trabajar en colaboración con esta gente joven. Así que otras cosas que han pasado es que por la posibilidad que el Internet nos da, hemos organizado eventos con la gente corriente y que han podido participar en los webinars y se han podido comprometer y ha habido ahí un poco de conexión. El 8 de febrero tenemos un webinar para la Comisión de Desarrollo Social, donde Irene va a ser una de las moderadoras y una y también va a estar presente una de vuestras representantes españolas en las Naciones Unidas. Ya os lo iré diciendo. Pero este tipo de compromiso sucede cuando se trabaja juntas. Y eso es cada vez más importante, porque del 24 al 25 va a haber muchos compromisos que tenemos que llevar a cabo. Hemos hablado de los ODS y esto del medio ambiente. Bueno, la fecha tope es del 2030, que tenemos 6 años para conseguirlo, todo lo que nos queda. Así que tenemos que ir empujando y empujando. Cecilia ha nombrado que esto no va a pasar solo en las Naciones Unidas. Esto tiene que pasar en todos los miles de países del mundo. Tenemos todos que conseguirlo, cada una de nosotras tiene trabajo que hacer para asegurar que nuestros gobiernos pasen y persigan que los mandatos que tienen, los tienen que perseguir, porque luego en Nairobi, cuando tengamos esta reunión, yo me gustaría invitaros, por cierto, si podéis. Pero también, si no podéis, por favor, de alguna manera comprometernos con nosotros para saber lo que está pasando y decirnos también la gente más marginada que existe en España. Queremos saber que a ver lo que podamos hacer. También podemos tener un webinar virtual donde podamos compartir las experiencias que tienen. Y luego en septiembre tenemos la cumbre del futuro, en ese documento que tenemos, el pacto del futuro. Y luego también están todos los temas de los derechos de las futuras generaciones. Y eso no se refiere solo a la gente joven, sino son futuras generaciones de gente mayor que se están haciendo mayores como nosotros. O sea que esto incluye a todo el mundo, porque el futuro, esperamos que todos vosotros estaréis todavía aquí. Serán consultas que se irán haciendo permanentemente en España para ver qué pasará con las futuras generaciones. Por favor, comprometeos con las cumbres. También hay que financiar estas cumbres. España y México van a ser co-anfitrionas, o sea que España será anfitrión en algún momento. Necesitamos fondos y recursos para hacer que esto sea asequible. No podemos olvidarnos tampoco que eso es importante para que suceda. Y también preparar la cumbre de 25, que ya os pasaremos toda la información que necesitéis. Pero todo tiene que ver con que nosotras trabajemos todas juntas. Nada va a pasar si nosotras lo hacemos en solitario. Os necesitamos trabajando en el día a día.
Yo no sé lo que está pasando en España. Y queremos saber qué soluciones estáis pensando, qué estáis sufriendo de las cosas que están pasando, de los problemas que estáis teniendo en España. Esto es aplicable a cualquier otro país. Sabéis que la Nación Europea trabaja como un gran bloque. Y vosotros estáis también trabajando allí en las naciones, en Europa. Si necesitáis más información por nuestra parte, por favor, no dudéis de ponerlo en el chat. Yo os voy a poner en el chat, voy a escribir la página web. Y aparte de lo que ha dicho Cecilia, por favor, meteos en la página web, investigar bien lo que hay ahí, que todo vaya perfectamente traducido y mientras disfrutad las fotos. Gracias. Muchas gracias, Janet, por hacernos presente tu labor. Que sentimos como una misión compartida, tomamos el relevo que nos das, ¿no? De que sea también algo nuestro y que te podamos apoyar desde aquí en España, recibiendo esa información y difundiéndola y también trasladándote la realidad de lo que somos aquí en España, la gran familia Mary World. Bueno, ahora damos paso a Irene Cebrián, nos va a contar en concreto en qué consiste este programa en qué consiste ser Youth Representative en España. Muchas gracias, Marta. Pues bueno, como ha introducido antes Cecilia, la iniciativa Youth Representative nace de una idea de Cecilia, que creo que a la que Carlota, María y yo estamos muy agradecidas, porque Cecilia siempre ha sabido pues, tener en consideración la visión de las jóvenes y darnos siempre un papel muy protagonista y dejarnos un espacio de creatividad muy grande. Y creo que las tres estamos de acuerdo en que no hemos podido tener más suerte de contar con Cecilia como guía en nuestra labor como representantes jóvenes. Y ser representante joven pues significa un poco traer a la juventud los procesos de Naciones Unidas, pero llevar también los diálogos que se están dando en la juventud a las Naciones Unidas. Es un poco un puente o un núcleo bidireccional y se trata de enganchar a jóvenes en los procesos que se dan a nivel internacional, sobre todo en el caso del Instituto, en materia de igualdad de género y de cambio climático muy especialmente, también como comentaba Janet, muy relacionado todo con el ODS número 1 de erradicación de la pobreza. Y pensando un poco en la esencia de lo que consiste el ser Youth Representative y promover estos valores de Naciones Unidas en la juventud, en este caso, en el caso de María Carlota y en el mío propio, dentro de España y de las redes del Instituto en nuestro país, pues al final creo que la esencia de lo que puede aportar la juventud es el entusiasmo y la pasión y ese grado de que a veces es mal llamado ingenuidad en el mundo adulto, esa creencia y el idealismo en que se puede realmente hacer un mundo más justo y bueno, en ser un poco ateos y desconfiar de todo aquel que nos diga que no es viable, que no es posible, que no se ha hecho antes. Entonces creo que esa llama y esa pasión es lo que nos diferencia y es lo que más podemos aportar. Al final el mundo necesita científicos, necesita tecnócratas, necesita expertos y quizá los jóvenes en ese sentido tenemos más que aprender porque nos falta experiencia, pero creo que al final pues las palabras más técnicas o las problemáticas más científicas relacionadas con todos los ODS y con los objetivos de justicia social son un poco el motor, pero la gasolina es esa fe en que el mundo puede ser diferente de cómo lo vivimos hoy día y en concebirlo como un derecho y no como una concesión. Entonces, en este sentido, pues hablando un poco, Carlota, María y yo, creemos que era una buena idea transmitiros en el ambiente festivo del que hablaba Marta al principio de este evento, pues un poco desde lo emocional y desde lo más visceral que significa para nosotras los ODS, no a nivel científico y no de
no va a consistir en una explicación de fechas o de hitos históricos concretos, y no es una, no es, digamos, una conferencia más técnica, sino que vamos a hablar de nuestras experiencias personales, y lo que queremos transmitiros por encima de todo es que estos procesos no se deben quedar en las esferas de las Naciones Unidas, en las sesiones parlamentarias, en las reuniones, como decía antes Cecilia, con Antonio Guterres, que a veces parece que la Secretaría General es como lo más visible, sino que queremos que, como también decía antes Janet, que este sea un bottom-up process, o sea, que hablemos desde abajo y desde lo más cercano a nosotros, que al final es la mejor forma de producir cambios, en mi opinión. Entonces, desde esta pregunta de qué son los ODS para mí, en concreto yo os quería hablar de dos, que son el ODS número 13, Acción Climática, y el ODS número 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. En el caso del ODS número 13, pues aunque suene un poco pues desconectado de lo que estamos hablando ahora mismo, a mí lo primero que me surgía al plantearme qué es para mí el ODS número 13 es la figura de mi padre, porque al final, bueno, yo he crecido en un pueblo de la Sierra de Madrid y mi padre es una persona que siempre ha tenido mucha vinculación con la naturaleza, que además algunos de vosotros ya lo conocéis porque es profesor en el colegio. Y la verdad es que mi visión del mundo natural, del medio ambiente y de esa casa común de la que hablaba antes Carlota y que es como concibe el Instituto de la Tierra, pues ha estado muy condicionada por la forma que ha tenido mi padre de llevarme desde que soy muy pequeña a la montaña. Y siempre ha intentado que mis experiencias en la naturaleza fuesen experiencias en las que yo me sintiera participante y no protagonista. Y creo que esto es muy importante cuando hablamos de cambio climático, porque muchas veces se cae en un lenguaje muy utilitario, y se incide mucho en la importancia del cambio climático desde el sentido de la naturaleza es útil para los seres humanos y hay que preservarla para que nos siga siendo útil a nivel económico. Y creo que por el contrario, mi padre siempre que me ha llevado a la montaña me ha invitado un poco a pues lo que sería en el ámbito, en muchos ámbitos de muchas religiones, descalzarse a la entrada de un templo o a la entrada de un lugar sagrado. Pues mi padre creo que siempre me ha llevado a descalzarme a la entrada de la naturaleza y a ser muy consciente de que lo que estoy pisando no me pertenece. O por lo menos no me pertenece individualmente a mí. Entonces, creo que esta es una visión que confluye mucho con la visión del instituto y que va muy de la mano de la encíclica de Laudato Si del Papa y sobre todo muy de la mano de la visión de los pueblos indígenas, que al final son los principales abanderados, los primeros afectados por esta perspectiva de tratar la naturaleza como algo sagrado independientemente de su valor económico. Entonces, bueno, pues también creo que es muy interesante utilizar este discurso subyacente al cambio climático para hacernos preguntas que van más allá de la conservación de la naturaleza, como necesitamos todo lo que consumimos. Pues pienso que es una herramienta que podemos utilizar como referencia en nuestro día a día y más allá de lo que pueda afectar a la tierra, plantearse si es realmente necesario este jersey que voy a comprarme. Realmente mi felicidad depende de que yo lleve el abrigo que está de moda en ese momento. Entonces, es una visión que yo creo que la oficina del IWM y CJ en las Naciones Unidas comparte. Y de hecho, el instituto pues, nos anima a relacionar mucho la pobreza de la tierra y la amenaza que supone la contaminación, el calentamiento global, con la pobreza de tantas personas, que al final es imposible separar una de otra. El cambio climático afecta más a las personas más vulnerables a la pobreza y a la escasez de recursos. Y bueno, recalcar esta visión personal acerca del cambio climático y sobre todo insistir en que si esta visión que yo tengo del cambio climático coincide con el instituto, pues no es casualidad, sino que también nace de mi experiencia como antigua alumna. Al final, las personas que a mí más me han condicionado, más allá de mi familia, en mi visión del cambio climático han sido mis profesoras, profesoras maravillosas, que algunas de ellas se encuentran hoy aquí en el evento, y pues que siempre me han insistido en la importancia de la biodiversidad, en la importancia del reciclaje, y bueno, creo que es una visión que el instituto lleva muy presente. Al final, la seña de identidad del IBBM es llevar la educación como un mantra transversal a todos los ODS. Y sus principales acciones en materia de cambio climático se desarrollan en colegios, pues insistiendo en el reciclaje en Perú, España, en el consumo de verdura ecológica en Australia, en Bangladesh, en Rumanía, y luego programas como por ejemplo Go Green, Mauricio, o en Marruecos, por ejemplo, se está impartiendo un curso de agricultura ecológica para alumnos de ASILA. Entonces, bueno, todo esto está recogido en un informe al que también tenéis acceso en la página web, como comentaba antes Janet. Y dentro de todo esto, yo quiero recalcaros que este año
En mi labor como representante joven he tenido la oportunidad de tratar con alumnos de los colegios y me he ido siempre llena de esperanza en la visión que ellos tienen de la lucha contra el cambio climático y bueno, desde luego con mucha fe en las generaciones del futuro y en su capacidad para descalzarse un poco a la entrada de la montaña. Y bueno, por otra parte, el ODS-16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, es probablemente el ODS que yo más presente tengo en mi vida, en mi día a día, porque nace de un mantra que yo llevo a nivel personal, que es mi creencia pues muy férrea en la fraternidad como modelo de vida. Creo que es un valor que yo habría tenido independientemente de crecer en un ambiente religioso o no, pero creo que o sea, creo que es innegable que en mi caso ha ido muy ligado al discurso de ver el mundo como una comunidad que se me ha inculcado pues, en mi parroquia, que es Guadalupe. Y bueno, pues desde ese sentido yo siempre he visto el mundo no como un conjunto de individuos, sino como un núcleo, o sea, una serie de personas unidas mucho más que por compartir el mismo edificio o por compartir la sala de profesor en los recreos, sino que realmente hay un núcleo que nos une, que es algo comunitario y creo que solo desde ahí, desde esa visión, se va a adquirir realmente conciencia de lo importantes que son las instituciones. Desde el momento en que yo soy consciente y que vivo en comunidad con los demás, que necesito de los demás y que los demás necesitan de mí, entonces realmente tomo conciencia de lo importante que es tener instituciones sólidas que promocionen la paz y que promocionen los derechos humanos. Y en ese sentido me parece muy importante, hoy que hablamos de 20 años en las Naciones Unidas, que es pues, el foro intergubernamental por excelencia, la organización más importante, la cumbre, la cúspide, insistir mucho, como en línea de lo que decía antes Janet, en las instituciones de abajo. Un poco lo que a mí me gusta llamar la teoría del iceberg. Las Naciones Unidas es la punta y todo lo que podamos hacer en el sentido profesional es... pues eso, esa cúspide del iceberg, pero las instituciones más importantes son las de nuestro día a día, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro trabajo, la gente de nuestro alrededor. Al final, creo que es muy importante que no convirtamos la creencia en la fraternidad y en la paz en un maletín, o sea, como un accesorio más de nuestro traje. Cuando voy al trabajo me pongo la corbata, así que me pongo mi mantra de la paz. Sobre todo personas que trabajamos en el mundo de las relaciones internacionales, creo que es muy importante no olvidarnos de la dimensión personal que tienen los ODS y de llevarnos a nuestro día a día y de sentarnos en la cena de Navidad con el primo que más incómodo se siente en la familia porque piensa diferente al resto, en la sala de profesores hablar con ese profesor que a veces se enreda un poco hablando, pero pues quizás que se siente solo, que no encuentra su lugar, en la comunidad de vecinos, en vez de ponerle mala cara al matrimonio que tiene al hijo que no para de llorar, pues una sonrisa, entiendo que tu hijo no para de llorar porque, bueno, sois padres primerizos. Entonces, que yo creo que en realidad los ODS están hechos de la pasta del día a día. Y están hechos de rostros concretos y de personas singulares, y creo que este énfasis en lo cercano y en el diálogo no es una fe ciega, ni es una ingenuidad, ni es un idealismo. Yo lo he visto, yo he sido consciente en modelos de Naciones Unidas de cómo pues, personas que representaban a países con opiniones opuestas han sido capaces de ponerse de acuerdo. Y pues en el instituto creo que Marta lo sabe mucho mejor que yo, que desde JPIC es la visión que se lleva, o sea, justicia, paz e integridad en la creación, es que el propio título lo tiene pues adherido y hay muchas personas dentro del instituto trabajando más allá de su labor profesional, trabajando porque la paz esté presente en el día a día. Así que eso es con lo que yo me quería quedar y ya le doy paso a Carlota y María que también nos van a contar su experiencia personal con sus ODS. Sí, bueno, muchas gracias Irene. La verdad es que tu reflexión ha sido muy enriquecedora y súper inspiradora, la verdad. Ahora a mí me gustaría hablar sobre dos ODS, en concreto el ODS número 4, que es educación de calidad, y el siguiente, el que prosigue, que es el 5, que es la igualdad de género. Entonces, quizás para empezar un poco con el tema de la educación, a mí me gustaría lanzar una serie de citas que me han llamado la atención, ¿no? Sobre ciertas personalidades que a lo mejor algunos de nosotros nos suenan, ¿no? Quizás, pues, Malala, la joven pakistaní que fue Premio Nobel de la Paz en 2014, pues decía siempre, vamos a escoger los libros, los lápices, ¿no? Porque son nuestras armas más poderosas. Luego, Nelson Mandela, también al que todos conocemos y otra vez fue Premio Nobel de la Paz, pues decía que la educación es el arma más poderosa que se puede utilizar para cambiar el mundo.
Y luego, por último, en cuanto a la igualdad de género, el que fuera también Premio Nobel de la Paz Kofi Annan y secretario general de Naciones Unidas de 1997 a 2006, decía que la igualdad de género es más que un objetivo en sí mismo, ¿no? Es una condición previa para afrontar el reto, pues, de reducir la pobreza, de promover el desarrollo sostenible y, pues, de construir un buen gobierno, ¿no? Entonces, dichas estas citas, a mí me gustaría contaros un poco a nivel personal mi nexo con estos dos objetivos. Para ello, voy a intentar compartir con vosotros unas fotos para que veáis. Así que vamos a ver si puede ser posible. Vale. A ver. Bien. Vale. Vale, pues empezamos con las primeras fotos. Bueno, como bien ha dicho antes Irene, quizás la educación podemos decir que es ese vehículo transversal, es como el denominador común de los ODS, porque gracias a la educación nosotros crecemos como personas y nos desarrollamos en nuestras carreras profesionales, ¿no? En perspectivas de futuro. Y yo creo que quizás mi experiencia como Youth Representative, como la primera Youth Representative del Instituto en España, pues tiene ese lazo, ese vínculo estrecho con la promoción de la educación, porque gracias a todos esos eventos que fuimos capaces de organizar, de realizar, llevar a cabo con alumnos y alumnas de los distintos colegios que nosotros tenemos en España, ¿no? En Sevilla, en Madrid, en Bilbao, pues siempre poníamos el foco en lo importante que es estudiar, lo importante que es formarse y la gran suerte que tenemos nosotros como jóvenes de recibir una educación de calidad, porque en otros países, en otras regiones del mundo, no todos los niños y niñas tienen igual acceso, ¿no? Quizás la educación, como hemos dicho antes, es ese vehículo transversal, es ese denominador común. Y yo creo que aquí es muy importante también mencionar, pues, la conexión, como he dicho antes, que tiene con la igualdad de género. ¿Por qué? Porque todos somos conscientes, pues, de que a día de hoy las mujeres y los hombres todavía, pues, no llegan a ser iguales, no llegan a confluir en todos los aspectos de nuestra vida diaria, ¿no? Quizás, pues, en el ámbito de la empresa, yo a título personal, pues ahora estoy siendo mitad estudiante, mitad joven profesional, puedo ver cómo en el ámbito de la consultoría, en la empresa en la que yo trabajo, pues se dedica al sector tecnológico, ¿no? Y quizás en el sector tecnológico sí que se ven, pues, como ciertas profesiones que son muy técnicas, las cuales pertenecen a la denominada categoría STEM, que es ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, pues las mujeres quizás están todavía menos presentes, pese a que hay muchas chicas que se están formando en la universidad y quieren salir al mercado laboral, ¿no? Estas chicas también son aquellas que van a posicionarse y van a ostentar cargos de responsabilidad en un futuro, cruzando los dedos, ¿no? Porque actualmente, conforme a las últimas cifras que he ido investigando en mi empresa, pues solo un 30% de las mujeres llegan a cargos de socias o de altas directivas, ¿no? Entonces todavía queda, pues, mucho camino por recorrer y de hecho yo tengo muchos compañeros que son hombres. En el ámbito también académico, pues ahora estoy haciendo una maestría, un posgrado en relaciones internacionales y en diplomacia, en la escuela diplomática. Y también el mundo diplomático quizás sea un mundo que históricamente ha estado bastante dominado por los hombres. De hecho, pues en España hasta 1962 no se aprobó y no se autorizó que las mujeres pudieran acceder a la carrera diplomática. Y a día de hoy, pues bueno, seguimos trabajando con esperanzas pues de ver cómo, pues, las últimas promociones de diplomáticos y diplomáticas que han salido, sobre todo la de 2021-2022, obtuvo una mayoría de mujeres, un 60% de mujeres aprobadas que entraron al cuerpo frente a un 40% de los compañeros que eran hombres, ¿no? Entonces, quizás eso nos da la esperanza para seguir trabajando por la igualdad. Y bueno, quién sabe, en un futuro, pues esas chicas que han conseguido entrar en el cuerpo diplomático, en la carrera, pues quizás acaben trabajando, pues, en Naciones Unidas, ¿no? En ese edificio que tenemos ahí y que yo tuve la enorme suerte de visitar en 2022 cuando conocí en persona, pues, a Cintia,
por parte de la Congregación de Jesús y a Janet, que está aquí presente, ¿no? Que también pues es muy importante la labor que realizan ellas y también cómo ponen ese foco en el papel y la importancia de las mujeres, como ha resaltado antes Janet, la importancia que tiene el conseguir pues, que hay una igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito internacional. Así que, por mi parte, ahora creo que va a ser María quien nos va a exponer sus dos ODS. Hola, bueno, primero de todo, muchísimas gracias Carlota por exponer y también a Irene por hablar antes. Y nada, bueno, primero presentarme, yo soy María y fui la segunda Youth Representative. Es decir, me encargué pues, de continuar con el maravilloso trabajo que llevaba haciendo Carlota y con el que está continuando ahora Irene y que lo está haciendo también estupendamente. Y bueno, nada, decir que en el caso de Carlota tiene aún más mérito porque fue la primera en comenzar pues, a crear la red de juventud, que ahora mismo es, pues, y gracias a ella por eso seguimos teniendo también la figura de Youth Representative. Bueno, a modo de resumen, yo en mi caso voy a hablar de los ODS 11 y el 17. Primero voy a hacer un pequeño resumen de lo que realicé cuando fui yo representante, que va unido también con lo que comentaban pues, Carlota y Irene, y era sobre todo pues, eso, organizar pues, eventos para colegios, así como intergeneracionales, pues, con el foco de reflexionar, de concienciar y pues de dar a conocer iniciativas de otras personas y principalmente de jóvenes. En este, durante mi año como Youth Representative, tuve la oportunidad de asistir a la Jornada de Juventud del Parlamento Europeo y ahí pudimos pues, conocer a otros jóvenes, pero también, sobre todo, tener la posibilidad de acercarme a la Oficina de la Juventud de las Naciones Unidas, que justo había comentado antes Janet. Además, otro de los hitos que hubo el año pasado y que se continuará supongo que también este año, que se realizó el primer evento conectando los colegios de España y de Argentina, y un poco para hacer ver pues, la bonita labor que comenzó Cecilia y que ha seguido durante estos 3 años. Bueno, ahora voy a comenzar ya a hablar sobre los dos ODS, el ODS 11 y el 17. El ODS 11 es el de ciudades y comunidades sostenibles y el ODS 17 son las alianzas para lograr los objetivos. Creo elegí estos dos porque al igual que con Carlota y con Irene, son los dos que creo que me representan más y que pueden ayudaros pues, a conocerme un poquito mejor. El ODS 17, voy a comenzar con este, aunque sea el último, es el último porque al final nos ayuda a entender y a conseguir los otros 16 objetivos. Porque si no hay una gobernanza, si no hay un pacto, un marco común entre no solo los países, pero también entre nosotros, pues difícilmente se pueden lograr y se pueden alcanzar esos 16 y 17 objetivos. Es decir, que tiene que haber pues, un diálogo entre las diferentes culturas entre los diferentes países y personas del mundo para poder entendernos y crear juntos pues ellas asociaciones, empresas, acuerdos, es decir, un conjunto de esas alianzas que nos ayuden a alcanzar pues una serie de objetivos, esta serie de objetivos. Vale, ¿esto cómo se aplica a mi caso? Pues yo ahora mismo, siguiendo todo esto, estoy estudiando y decidí estudiar en esta misma línea un máster que se llama Global Markets Local Creativities. Este es un máster internacional que forma parte de la iniciativa de la Unión Europea que se llama Erasmus Mundus y nace fruto de justamente una alianza entre 7 universidades de todo el mundo. En mi caso, la de Glasgow, la de Barcelona y la de Kioto. Este tipo de programas es un ejemplo y es una muestra del valor que tiene este ODS 17 y cómo justo se alinea con lo que nos comentaba Carlota de que la educación es al final el denominador común y que conecta a jóvenes de todo el mundo, ayudando a conocernos, a hacer amistades y también a trabajar juntos pues, por un fin común, que en este caso son el resto de ODS. Ahora mismo en mi máster pues, comparto clases para que os hagáis una idea con personas y compañeros, bueno, y amigos en realidad, de alrededor de 30 nacionalidades. Y de 4 continentes.
Y esto pues al final me ha permitido y me sigue permitiendo pues aprender de ellos, de su cultura, de sus ideas, de también su forma de pensar y de al final entender que todos tenemos una serie de peculiaridades, pero que aunque es verdad que nos diferencian, al mismo tiempo también nos unen. Entonces al final pues podemos ver cómo esto de ese 17 es fundamental porque permite eso, crear, entender, aprender y conectar entre todos para seguir alcanzando los objetivos. Por otro lado, el ODS 11 es el de ciudades y comunidades sostenibles. Bueno, y ahora preguntaréis, vale, ¿y ahora este por qué se alinea conmigo y por qué podéis conocerme mejor gracias a este objetivo? Pues en mi caso, yo soy antigua alumna del Colegio de las Irlandesas de Bani, que para los que no lo sepáis, Bani es un barrio de Sevilla que se encuentra separado simplemente por unas vías de tren de uno de los barrios más pobres de España. Entonces, de pequeña, y gracias también a la educación que nos ha dado el colegio y en relación a todos los proyectos que tiene, tanto a nivel nacional como internacional, he sido consciente pues, de todas esas desigualdades que hay en nuestro mundo y viéndolas también desde que estaban muy cerca, muy cerquita mía, y que no estaban solo entre países, pero que también, pues al final, dentro de mi misma ciudad. Por eso mismo, el ODS 11 supone y sigue ha supuesto y sigue suponiendo un objetivo fundamental de cómo intentar ayudar a hacer avanzar las ciudades, incluyendo pues oportunidades nuevas como la nueva tecnología, las nuevas infraestructuras, nuevas redes de transporte, canales de comunicación entre ciudadanos y un montón de buenas prácticas que al final confluyen con el ODS 17 para intentar transferir lo que están haciendo en otras partes del mundo e intentar llevarlo a nuestras propias ciudades para seguir ayudándolas a crecer. Y esto se alinea al final con el mismo máster que estoy estudiando, con el ODS 11 y el ODS 17, porque al final es a través de esas alianzas, de hablar con otras personas, de conocer qué están haciendo en otros países, cómo podemos intentar ayudar y mejorar un poquito lo que tenemos alrededor nuestra. Y al final, pues esto todo se alinea con mi carrera personal y profesional y fue determinante para la aplicación. La solicitud al máster de intentar esa necesidad de intentar pues aprender de eso de otros lugares de para poder ayudar a países, regiones y a nuestras mismas ciudades y barrios que tengan menos oportunidades. Y nada, en este sentido ahora mismo estoy en Barcelona haciendo un proyecto para ayudar a una asociación regional y también estaré cursando asignaturas de desarrollo urbano que me ayuden un poco también a implantar, a combinar ese ODS 11 con ese ODS 17. Y nada, bueno, espero que esto haya servido para conocerme un poquito más. Y os voy a dejar también el enlace al catálogo de Erasmus Mundus, porque creo que es una oportunidad muy bonita y que es importante hacer discusión, porque al final combina pues todos esos ODS y el mismo catálogo se diferencia también en muchos másteres que están enfocados a los 17 ODS. Así que os lo envío por aquí. Y Muchas nada, gracias, muchísimas María. gracias. Muchas gracias, María, Carlota, Irene. La verdad que es emocionante escucharos cómo habéis sido capaces eso, ¿no? De aunar vuestros intereses personales y vuestra pasión y vuestro compromiso y transmitirlo a través de estos ODS que os identifican. Ha sido muy emocionante escucharos, chicas. Y bueno, la verdad que vamos con un poquito. O sea, se nos está alargando un poquito la reunión, pero nos quedan un par de cositas que os queremos contar. Irene nos va a transmitir ahora qué es la red de jóvenes, ¿verdad?, que ha puesto en marcha. Y luego ya tendremos una pequeña lluvia de ideas y una despedida. Irene, adelante. Nada, yo voy a ser muy breve, que como dice Marta, nos estamos alargando un poco. Solamente quería comentar lo que estamos haciendo ahora, tanto yo como Marta y Cecilia, que la verdad es que me apoyan muchísimo en todas las ideas que tengo y me dan consejos pues, que siempre pues, pongo en valor. Y bueno, la idea es ahora trabajar en la creación de una red de jóvenes que serían ya antiguos alumnos.
y pues que entre otras cosas se encargarían tanto de promocionar los valores de Naciones Unidas en los colegios a través de actividades como por ejemplo organización de modelos de Naciones Unidas, como tener ellos un espacio de diálogo y de debate y al mismo tiempo recibir ellos formación a través de ponencias de personas expertas. Entonces, bueno, es una idea en la que estamos trabajando, que ya está preparado, por ejemplo, el índice de cómo sería el proyecto y que nos gustaría poner en marcha. Y ya contamos, por ejemplo, con algunas personas que sabemos que están interesadas y que nos podrían servir un poco de núcleo y de, pues, un poco de herramienta de network para poder pues, traer a gente interesada. Entendiendo siempre pues las limitaciones a nivel de tiempo y compromiso que tenemos todos los jóvenes hoy en día, sobre todo los que ya están trabajando. Y bueno, si por supuesto sabéis de personas que están interesadas o que creéis que podrían estarlo, sobre todo las personas docentes de aquí que tenéis contacto con personas más jóvenes que a lo mejor están a punto de salir del colegio, pues bueno, sería muy interesante que se lo compartierais. Yo os voy a compartir solamente un segundo, que ya sacamos mal de tiempo la pantalla, solo para que tengáis acceso al Instagram de la representante joven de España, que seguirá siendo el mismo cuando el año que viene otra persona ocupe mi lugar, como yo he ocupado el que antes desempeñaron Carlota y María, y también el email y bueno, mi número de teléfono también por si quisierais contactarme de esa forma, aunque tengo que decir que ahora mismo tengo un número de teléfono británico porque estoy en el Reino Unido, pero el email lo miro todos los días. Así que si alguno tenéis alguna persona en mente que creéis que pudiera estar interesada o lo estáis vosotros mismos, también para participar con la red de jóvenes pues como ponentes en alguna de las conferencias que queremos organizar, pues también estamos muy abiertos y nos interesaría mucho también contactar con profesores de los colegios, porque algunas de las actividades que plantea la red de jóvenes pues tienen que ver con el alumnado, con el que por suerte ya estamos haciendo pues organización de eventos, como ha comentado ya María antes, dentro de la fundación, pues la Fundación Educativa Mary Ward, que es ahora pues el grupo de los 8 colegios. Y también mencionar a Clara, que también estaba hoy en el evento, y que sin ella pues la organización de esos eventos no habría sido posible. Y nada, pues eso es por mi parte lo que os quería contar hoy y animaros pues a que nos sigáis en redes sociales porque compartimos mucho de lo que estamos haciendo y también intentamos subir pues recaps o resúmenes semanales de lo que está pasando en el mundo y en concreto de lo que está pasando en Naciones Unidas. Entonces creo que es una forma interesante de estar al día sin tener que leer artículos interminables que muchas veces no tenemos ni ánimo para leer después todo el día trabajando ni tiempo material en la agenda. Así que bueno, si queréis estar al corriente un poco de lo que está sucediendo en el mundo, creo que puede ser un recurso interesante. Y ya os dejo con Marta. Vale, y yo también animamos a los adultos, ¿verdad? A participar también de alguna manera, a formar parte a través de vuestra labor educativa, como profesorado, como agentes de cambio, allá desde donde realicéis vuestra tarea profesional, en cualquier ámbito, ¿verdad? Podemos hacer llegar los grandes retos globales recogidos en los 17 ODS y proponer pues, cosas concretas que vayan posibilitando cambios, que vayan generando cosas nuevas, dando paso hacia, pues eso, hacia un mundo más pacífico, con más justicia, más sostenible. Si queréis tener información sobre los eventos que van teniendo lugar en la ONU y de los que os podemos informar, ¿no? Pues ahora en febrero va a estar la Comisión sobre Desarrollo Social, en marzo la Comisión sobre Mujer, luego en julio los diálogos sobre el tema de la trata o más adelante el Foro Político de Alto Nivel que analiza el grado de consecución de los objetivos, ¿verdad? Pues por favor ponernos en contacto con nosotros para que os informemos continuamente, ahí tenéis mi correo, ¿verdad? Por si os queréis animar también a colaborar también como expertos, ¿no? Cada uno desde su profesión y poder crear pues eso, ¿no? Como un lugar, un foro donde poder seguir informándonos sobre estos temas, generando opinión y siendo la base social que luego nosotros podemos también hacer llegar a la ONU, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más, ahora doy paso a Carlota, que por último nos va a pedir que hagamos un pequeño favor, un último favor, ya sé que vamos muy apurados, pero nos va a pedir que seamos capaces de dar un poco de feedback, de contar en una brevemente qué nos ha parecido toda esta información. Carlota, te dejo.
Sí, correcto. Bueno, vamos a intentar hacer este último experimento final a base de un pequeño feedback, ¿no? Vamos a poder visualizar qué os ha sugerido este evento en una serie de palabras que vais a ser capaces de escribir a través de el link que acabo de pasar por el chat. Es un link que os va a redirigir a una plataforma, se llama Menti, y allí seguramente os pedirá una password, una contraseña. Entonces, la contraseña será ese número que acabo de copiar en el chat. Y bueno, vamos a ver si sois capaces de acceder, me vais diciendo un poco y os voy enseñando también cómo va a ir quedando esa lluvia de ideas, ese brainstorming, como hacíamos en el colegio, con todas las palabras que vais a ir añadiendo. Así que os voy a ir compartiendo la pantalla para ver si es verdad que aparecen vuestras palabras. A ver. Un momentín. Vale. Ok. Vale, pues allá vamos. Vamos a ver si se pone ahora el modo presentación. Vale. Bien, pues tenemos por aquí una palabra, compromiso. A ver si alguien más se anima. Unión intergeneracional, inspiración, esperanza, inspirador, compromiso también, interesante. Collaborate, advocate. Muy bien. A ver si tenemos alguno más. Fe, muy importante. Action, acción. Agradecimiento. Historia, pasado y presente. Entusiasmo. Muy bien. Genial. Bueno, pues yo creo que con esta pequeña lluvia de ideas nos vamos a quedar con esta foto y lógicamente pues de cara a futuros eventos que vaya organizando Irene y que vaya poniendo en marcha, pues yo creo que estas palabras van a ser motores que van a fomentar pues futuras involucraciones, ¿no? Futuras participaciones. Así que yo creo que voy a dejar ya de Sí, gracias, Carlota. Gracias, Carlota. Y Muy, ya doy muy paso a gráfico Marta. Ver ahí todas vuestras emociones, ¿verdad? Expresadas en esas palabras. Damos eso, unos minutitos más para que nos despidamos todas. Si queréis decir alguna palabra de despedida, Janet, Cecilia, Irene, María o Carlota, ahora es el momento. Bueno, pues nos Thank you despedimos de... again. Sí, dale, adelante. Goodbye. Muchísimas gracias. Nada, yo es que creo que Marta ya lo ha dicho todo fenomenal. Así que muchas gracias a todos por venir y gracias también a Isabel por haber traducido a Janet y todo. Sí, y gracias a Marta, María, Carlota, Irene, la verdad, por el trabajo que estáis haciendo. Y una cosa muy interesante, que es una pequeña noticia, y es muy importante para nosotras, ¿no? Y está relacionado con Janet también. En la Oficina de las Naciones Unidas tenemos un comité asesor, ¿no? Desde hace muchos años, ¿no? Pero este año, gracias a Janet, pues, y a Cynthia, pues han decidido que hay que tener representantes jóvenes en el Consejo Asesor Internacional. Y adivina quién va a ser una de las personas jóvenes. Le ha tocado a Carlota. O sea que eso es un honor muy grande para nosotros de aquí, el pensar que Carlota, pues que nuestra primera Youth Representative también va a estar en el Consejo Asesor Internacional. Así que... Muchas, enhorabuena Carlota, la verdad que es muy, la verdad que es un hito y es muy emocionante pensar que, bueno, pues eso, que alguien de nuestra red, de nuestra pequeña familia, está ahí ocupando ese puesto tan importante. Sí. Bueno, pues
yo me siento muy agradecida por este momento celebrativo que se nos ha alargado un poquito, así que no quiero alargarme más, pero de nuevo agradeceros a todas vuestra presencia y bueno, que sabemos que estáis ahí detrás y que en realidad es un poco la razón, ¿no? De todo esto, así que pues gracias y nos vemos en próximos eventos.